amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al especial de las 22 horas, hoy viernes. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Jimena? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, vamos con la primera del día. Tras superarse el error en la resolución que ordenaba su excarcelación, la ciudadana chilena Sibila Arredondo Guevara salió esta noche del penal de Santa Mónica de Chorrillos. Sibila Arredondo, viuda del desaparecido escritor José María Arguedas, cumplió 14 años y 8 días de prisión efectiva tras ser acusada de integrar el grupo subversivo Sendero Luminoso. Arredondo fue sentenciada a 12 y 15 años de prisión por los delitos de terrorismo, los cuales vencían el 1 de septiembre del 2003, pero el INPE explicó que la reclusa completó el tiempo que le faltaba cumplir para los 15 años de prisión al redimir la sentencia con trabajo, habiendo acreditado para este concepto 17 meses y 16 días. Por ese motivo, el 28º Juzgado Penal de Lima, que despacha la jueza Nancy Medrano, ordenó la inmediata libertad de María Matilde Sibila Arredondo. Ah, muy feliz, la felicitamos. Se lo merece. Muy bien. ¿Va a vivir en Chile o en Perú? En las dos partes. Qué bien. Bien, recordemos entonces un poco de la trayectoria de esta conspicua dirigente senderista. La libertad parece haber llegado para Sibila Arredondo. La dirigente senderista podía dejar el penal de Santa Mónica tras 14 años de reclusión, de acuerdo a la resolución expedida por el 28º Juzgado Penal de Lima, que despacha la doctora Nancy Medrano. Como se recuerda, la ciudadana chilena de 67 años... fue procesada en 1985 por pertenecer a Socorro Popular, órgano de apoyo de Sendero Luminoso. Sin embargo, ella fue absuelta en septiembre de 1986 y luego en noviembre de 1987. En 1990 fue capturada nuevamente por la Policía Nacional por ser miembro activo y financista del grupo terrorista más sanguinario de nuestra historia. Poetisa y viuda del escritor indigenista José María Arguedas, participó activamente en la tarea propagandística de Sendero. Si bien nunca lo hizo directamente en los atentados, en diversas ocasiones reconoció públicamente su militancia senderista. Presa desde 1990, fue condenada por un tribunal militar sin rostro en 1994 a 12 años de prisión. Un año después, otro juzgado especial para casos de terrorismo amplió su tiempo de reclusión a 15 años. Hoy, habiendo cumplido 14 años de reclusión efectiva, según el INPE, ha completado su sentencia, redimiendo la pena por el trabajo. Cristian Hutbalker, Canal M.